Para nosotros es una cosa muy triste porque, bueno, él agarraba, venía y decía, mami, hoy es mi cumpleaños. Y a él le gustaba juntar a la familia y que participemos todos juntos. Después él agarraba y se iba a pasar con su hermano, por ahí se iba a veces a la casa de los amigos igual, a compartir con los amigos, pues lo empezaban a llamar y él salía, pues, él era así. A veces lo llamaba la novia, que bueno, tenía su novia, salía y así. Pero bueno, a él le gustaba que esté unida la familia, le gustaba que estén todos unidos. En esta parte lo molestamos a César Parra, un conocido de nuestro espacio. Hace mucho tiempo que César está en las primeras líneas del Partido Obrero. Ahora también, César, bueno, en el Polo Obrero, y también estás como candidato a primer concejal en la lista del Frente de los Trabajadores y la Izquierda. César, nos parecía importante destacar en esta parte de lo que está sucediendo en Argentina, fundamentalmente, pero hablando de Neuquén, el tema de que hay un gran esfuerzo bancado por millones y millones de pesos de mostrar a una provincia o a una ciudad que está por afuera de lo que son los parámetros de la pobreza que ha golpeado a todos los trabajadores y trabajadoras en Argentina, ¿no? No sé si me explico bien. Hay una mirada de que, bueno, de última, eso de que hay hambre es más por ahí en el conurbano o claro, en otra zona, pero acá en Neuquén estamos por afuera de todo eso. Ustedes que están en la calle, con los movimientos sociales, todas las semanas reclamando, soportando el maltrato de estos jerarcas que se apoderan del dinero público, ¿hoy qué evaluación están haciendo de todo esto? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Y creo que lo que vos decís es central, porque creo que toda la comunidad de Neuquén y toda la población de Neuquén sabe muy bien y tiene registro que las organizaciones sociales vienen sistemáticamente movilizados, colocando los grandes reclamos en la calle. Uh-huh. Y por parte del gobierno provincial tienen esta idea y este concepto, que es que la provincia de alguna forma está blindada por las dádivas o por los recursos de Vaca Muerta. Y lo que indica la realidad es que el cuadro de miseria social y el cuadro de pobreza en Neuquén es muy gigante. Nosotros tenemos el registro, y yo siempre se los digo a los compañeros y a las compañeras, que el termómetro nuestro son los comedores y los merenderos, ubicados en el oeste de la ciudad, y allí vos tenés que están llegando familias enteras, no es solamente la madre que retira el alimento para los chicos, sino que son las familias enteras, los padres que muchas veces les da vergüenza poder ir a un comedor, claro, lógicamente, porque no debería ser así, y están llegando abuelos a los comedores buscando alimento, buscando abrigos. Entonces, en este cuadro y en esta realidad, el gobierno impugna nuestros reclamos con la orientación de que la provincia está blindada por Vaca Muerta. Tenemos una de las inflaciones más grandes del país en este último tiempo, una inflación del 5%, lo cual es abismal. Y vos tenés... En una provincia carísima, ¿no? En una provincia carísima, y vos tenés que hoy en la República Argentina y acá en Neuquén también, los comedores y los merenderos no tienen leche. Porque por propios dichos del gobierno nacional, la leche no tiene precio. De hecho, una de las inflaciones más altas ha sido en los alimentos, e incluso con la quita del IVA, porque vos fíjate que se anunció la quita del IVA como una medida paliativa para poder que puedan bajar los alimentos. Sin embargo, con la quita del IVA tuviste una inflación del 4,5% en los alimentos. Si no tenés leche en un merendero, ¿qué hacen las trabajadoras que están en el merendero? Y las compañeras se las ingenian, ¿viste? Buscan, uh-huh. hay una labor muy fuerte de que buscan en otro lado, consiguen, van, vienen. Se hacen diferentes alimentos porque con lo que manda Nación o lo que manda Provincia no alcanza, es muy insuficiente. Las compañeras le ponen todo el amor porque hay una gran vocación de colaborar y ayudar con los vecinos, que además son sus hijos o son sus, claro, sus vecinos, digamos. Y ahora hicieron un acampe
que viene pegado a otras medidas, que porque están movilizándose prácticamente todas las semanas. Claro, hoy hicimos un acampe en estos días. Hace 3 meses que tuvimos una reunión con el gobierno provincial. Nosotros le propusimos al gobierno provincial que la solución para un cuadro de miseria social es la cuestión del trabajo. Le hemos propuesto la apertura de la obra pública vinculado al tema ceramista, porque las fábricas ceramistas pueden ser un proveedor privilegiado para estas obras públicas, y le hemos presentado proyectos concretos. Te digo uno: asamblea y asentamiento primero de septiembre, ubicada en Novela y Néstor Barros, Lago Muster. Son 90 familias, no están regularizadas. Hay una ordenanza votada el año pasado. Se pueden generar puestos de trabajo a partir de la urbanización y de la regularización. Trabajan los propios compañeros que viven ahí, las propias compañeras que viven ahí. Es decir, cierra todo el circuito. La falta de trabajo, la falta de servicios. Bueno, no hay una decisión política ahí, porque en el fondo me parece que hay una orientación y hay una intención de privilegiar la especulación inmobiliaria en la ciudad y no estos desarrollos urbanísticos vinculados a las a salidas de los vecinos. Entonces, hicimos este acampe, el gobierno no ha respondido, e hizo un ofrecimiento de aumento de los programas que prácticamente son 2 kilos de carne picada, nada. Claro. Hoy ustedes en Neuquén tienen que primero no hay datos oficiales sobre la cantidad de programas sociales que existen. No hay datos oficiales. En la legislatura se presentó un proyecto hace mucho tiempo y el propio gobierno vetó el informe de cuántos programas hay. Segundo, los programas están congelados en 2.000, 3.000 pesos. ¿A quién se le puede pasar por la cabeza que alguien puede vivir con 2.000 o 3.000 pesos? Prácticamente hoy en Neuquén 2.000 pesos para pagar una boleta de luz. O incluso el programa que tiene la intención de ayudarte a que vos estés sin trabajo y puedas buscar trabajo, el programa ni siquiera te alcanza para costear el colectivo, para buscar trabajo. Claro. Entonces, el reclamo es la creación de puestos de trabajo a partir de la obra pública, el aumento y la apertura de los programas sociales y toda la cuestión de los alimentos. En Neuquén no existen refuerzos alimentarios. Por lo menos a las organizaciones sociales no las han entregado. No han entregado los kits escolares. No han entregado el aporte para comedores y merenderos. Toda esta situación configura un grado de incumplimiento tal que tuvimos que realizar un acampe de 24 horas y que la semana que viene nos vamos a juntar con las organizaciones para ver cómo seguimos. Porque el gobierno quiere que nos desgastemos, el gobierno quiere que salgamos de la calle, pero sin la solución. Si el gobierno responde, este tipo de iniciativas no se haría. Entonces, y yo utilizo esta frase, nos tiran por la cabeza el discurso de vaca muerta, pero con el discurso de vaca muerta no se produce, no se trabaja ni claro. Se come. Yo quería ir a eso, porque el gobierno está apostando todo a Gaido, ¿verdad? Sí. Es una campaña prácticamente inmoral, porque no se sabe la cantidad de plata que están gastando, no se sabe dónde sale todo ese dinero. El MPN siempre nos tiene acostumbrados a los manejos mafiosos, pero yo tengo 44 años, creo que nunca vi un nivel de despliegue, ni siquiera en la época dorada del sovichismo, que se cansó de repartir guita a todos lados, pero nunca vi, o por lo menos recuerdo, un nivel tan atroz de esta inmoralidad, la cantidad de guita en cartelería, en internet, ni hablar, presencia en redes, los spots, estas listas que han inventado, porque eso es plata. Poner a un deportista que no al frente de una concejalía, eso es plata, digamos. Eso no es convicción política, ni mucho menos. Pero por otro lado, quiero que me desarrolles esto. Hay también una especie de negocio ahí entre los sectores del quiroguismo, digamos la derecha municipal y el MPN, con respecto a estos negocios, porque recién tocaste el tema de la especulación inmobiliaria. Ahí se dan la mano. Sí, se dan la mano. Si uno tiene el registro de los últimos tiempos en relación a 3-4 cuestiones. En primer lugar, el presupuesto fue votado, un presupuesto de 8.000 millones de pesos fue votado en forma común. Los tarifazos en CAL fueron votados en forma común. La reforma jubilatoria fue votada también conjunta. Los tarifazos permanentes en el transporte, que tengamos el transporte más caro del país, también fue votado común. Es decir, hay un acuerdo
en claro. las líneas generales de la orientación social que tiene que tener la ciudad. E incluso en el tema del rincón del country, donde viven los ricachones de la ciudad, también. Así, esos son intocables. Ahí viven todos juntos. Ahí viven todos juntos. Vos tenés hoy, en la ciudad hoy, tenés a familias que están en barrio Confluencia y tenés que tienen una orden de desalojo y tenés a los ricachones de este country que no tienen papel y sin embargo están usurpando las costas del río. Entonces, esta es la orientación social. Y después tenés el tema de que la acaparación del suelo urbano e incluso todo el sistema de urbanización de la ciudad está en función de esa especulación inmobiliaria. Cuando se habla de el eslogan miremos que la ciudad mira al río y todo el embellecimiento al río, está en función también de los proyectos inmobiliarios que están circundantes en esa zona. Es lo que están preparando los grandes barrios privados que claro. van a usufructuar de esa belleza de la ciudad. Ese es el Puerto Madero. Peche Quiroga sueña con un Puerto Madero, por eso están embelleciendo la ciudad. Claro. Y comparten esa orientación social. Entonces, vos imaginate, cuando hoy tenés un vecino... ¿Lo desarrollamos ahora en otro bloque? Dale, vamos a un corte y ya seguimos en esta charla junto a César Parra sobre la ciudad de Neuquén Capital. Ya venimos. Frente al ajuste de los gobiernos. Para mejorar nuestras condiciones de enseñar y aprender. Por un sindicato que promueva la discusión política y pedagógica. Para formarnos colectivamente y disputarle el sentido común a la cultura del neoliberalismo y al patriarcado. Te invitamos a ser parte. Afiliate. Aten Capital. En las aulas y en las calles. Nuestros lugares de lucha. Sonido urbano. Hoy, Ciprosapune pone en debate qué salud queremos para nuestra población. En la legislatura esperamos que todos los sectores políticos y organizaciones den su opinión. El Poder Ejecutivo hace 2 años impuso un modelo de salud que no se discutió. Las consecuencias fueron el debilitamiento del sistema público de salud y las condiciones laborales. La ley de carrera profesional está abierta para su discusión. Impedir su discusión es condenar al sistema público de salud a un progresivo deterioro.